Como Pedro por su casa, pasean los delincuentes en Engativá buscando nuevas víctimas. Prueban llaves en casas buscando qué robar. Zonas o bueno, delincuentes que en horas de la madrugada, tipo 6, 7 de la mañana incluso, o en la tarde, en hora muerta que le llamamos, de 3 a 4 de la tarde, pasan por las casas viendo llaves a ver con cuál de todas las casas puede dar para entrar a hacer el respectivo hurto. Buscando reducir las cifras de inseguridad en el sector, los vecinos han instalado cámaras de seguridad y alarmas para cuando se evidencian este tipo de casos. Estamos ubicando cámaras, se están instalando con toda la comunidad, se está llegando a un acuerdo para pedir la cuota y asimismo aportar, tener el sistema de alarmas y de cámaras para cuando uno ve alguna cuestión de inseguridad, algo sospechoso, las activa. Este no sería el único barrio de la localidad en donde se están presentando estos casos. Eso se ha evidenciado no solamente en Villa El Dorado, hemos tenido casos de Villaluz, Normandía, La Faena, Garcés Navas, Villa Gladys y en otros sectores de la localidad negativa. Los vecinos realizan patrullajes nocturnos los días viernes en todo el barrio buscando proteger a quienes llegan a sus viviendas. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.